Entonces tú siempre vas a estar por las tardes. Tú sabes cómo estás viejo, compadre. Con eso de la circulación de las piernas no vas a estar aquí todo el día. Sabes que conmigo puedes contar, mi hermano. De verdad, cuando no puedas venir o quieres que te cuide esto por un rato, no sé, algo así. Yo lo sé, compadre. Mucho que me ayudaste cuando el viejo enfermo. Al lío, viejo. Yo, mira esa preciosura que viene por ahí, mi hermano. Yo, dulcecito como los que a mí me gustan. Oye, deja la locura. ¿Tú te imaginas que esa sea la madre de alguna de las compañeras de nosotros? Oye, ser por un tiempo el papi de una mujer así es tremendo premio, ¿viste? Mimi, viene para acá. Déjamela a mí. Déjamela a mí. Buenas tardes. Buenas. ¿Podemos servirle en algo? Sí, necesito un buen libro. Usted llega al lugar ideal. Qué bueno. ¿Que sea alguna novela moderna, tema actual? No, más bien prefiero los clásicos. Ya, los clásicos están... Déjame hacerte una preguntita, mira, una amiga me dijo que acá yo podía encontrar el rojo y el negro. ¿Lo había visto todavía, estará? El rojo y el negro, ese es el que... Es una muchacha que se enamora de un joven sacerdote. Ya. Rojo y el negro, de Stendhal. Es una edición antigua. Qué bueno, este libro es genial. ¿Desea algo más? ¿Podemos... No, hoy no voy a llevar nada más. ¿Qué precio tiene? Está en la primera página. ¿$40, no? Gracias. Gracias a usted. ¿Usted es nueva por aquí? Sí, me mudé hace poquito. Junior. Susana. Encantado. Encantado. Hasta luego. Que disfrute el libro. Gracias. Seguro. Y fue un placer conocerte. Igualmente. Chao. Bájate de esa nube. Me estaba pintando, gracias, mi hermano. Se estaba riendo de ti, compadre. ¿Tú no viste en sus ojos como me deseaba? ¿Tú sabes quién deseaba? A Julián Sorel. ¿Julián Sorel? ¿Quién es ese, chico? El personaje que te habló, el de Rojo y el Negro. Cuéntale él, ¿oíste? Que estás embarcado. Susana. Aquí en la escuela yo soy tu profesora. Métete la camisa por dentro. Buenos días. De hoy en lo adelante yo les voy a impartir la asignatura de español y literatura. También voy a ser la guía base del grupo. Espero no tener ningún tipo de problemas y que nos podamos llevar bien. Si les acomoda, si les parece mejor, me pueden ir diciendo sus nombres, así nos vamos conociendo. Yo me llamo Susana. Encantadísima. Enrique. Rachel. Danielis. Iván. Danilo. Yuda. Kevin. Claudio. Yacer. Junior. Susana, perdón, profesora, ¿cómo le va con el rojo y el negro? Bien, ya lo terminé. Es un libro muy hermoso y ellos tienen un romance bien bonito, tal y como yo lo recordaba en mi época de estudiante. ¿Y no quiere otro tipo de romance para esta noche? Es decir, ¿le gustan los libros de poesía? Claro. Claro que me gustan. ¿Por qué?
No, porque mi amigo Rolando me habló de uno de Nancy Morejón que nos llegó ayer. Ah, sí, Nancy Morejón la conozco. A mí me gusta su estilo. Si quiere, podría guardárselo. Leí el poema a un muchacho. ¿Usted lo conoce? No. ¿De qué trata? Es como, es la relación sexual de una mujer madura con un muchacho. A ver, Junior, ¿tú no crees que ese libro deba guardarlo mejor para ti? ¿O podemos leerlo juntos? ¿Tú sabes lo que pasa? Que a mí mis libros me gusta leerlos sola. Además, esta noche voy al cine. Que también me gusta ir sola. Bueno. Mira, que hacerme venir al cine esta noche como cansado estoy. Hermano, ayúdame a conseguir esa mujer que me tiene loco. Te lo voy a agradecer. Ay, ¿cómo te lo explico, compadre? Para que te entiendas. Siento decirte que ese plan tuyo no va a funcionar. ¿Tú sabes por qué? Compadre, eso no va a pasar con la profesora de español. Sí, está bien, esta noche no. Hoy yo quiero conversar con ella, hacerla reír, ¿entiendes? Como para entrar en confianza. Junior, brother, ¿tú no te das cuenta que tú eres muy joven para esa mujer? Pero si eso es lo bueno. ¿Tú no sabes que un gran por ciento de las mujeres maduras le gustan a los jóvenes como yo? ¿Dónde tú sacaste eso, compadre? Lo leí en una revista esa de ciencia que tú vendes. Cuéntale que te has embarcado eres tú. ¿Y eso es lo único que había? No, también ayer lo conocí. Ah, gracias. El salado me gustó más. Junior. Gracias, ahí, brother. Dale, vamos a pasar eso. Bueno, vengo ahorita, ¿viste? ¿Tú vas? Tú vas, compadre. Hola, profesora. ¿Qué vas a hacer aquí, Julián? Vine al estreno de la película ahí con unos amigos. El libro de Nancy Morejón lo guardé especialmente para ti. ¿Quieres? No, gracias. Si quieres, te lo puedo guardar y lo leemos juntos esta noche. Junior, a mí me parece que tú estás yendo por un camino equivocado. No sé por qué tú me estás diciendo todas estas cosas. Yo fui hasta ese lugar, compré un libro. Allí te vi y nada más. Yo no fui con segundas intenciones, yo no tengo segundas intenciones, no ha pasado nada más. Silencio. Disculpe. Güey, ¿quién eres tú para hablar hacia ella, mi hermano? Por favor, disculpe, compañero, disculpe. ¿La falta de respeto? Junior, está en el cine, la herdería dura, ¿qué te pasa a ti? Junior, párate un momento que tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? ¿Eh? ¿De qué libro? Mira, evidentemente tú estás confundiendo las cosas. Hay algo que tú no entiendes. Yo lo entendí todo perfectamente, profesora. Perfecto. Si lo entendiste todo, yo me alegro muchísimo. No hay problema. Yo creo que no deberías alegrarte. Porque jugaste conmigo. ¿Yo? ¿Sí? No. Sí. Ya. ¿Cómo puedes decirme que solo fuiste a comprar un libro? Porque eso fue lo que hice, Junior. Ya. Hiciste eso y también me pintaste fiesta. ¿Y sabes por qué? Porque eres una mujer atractiva, pero te sientes preocupada por la edad. Y cuando un muchacho como yo se te insinúa, claro, le sigues el juego porque te gusta. Lo disfrutas y hasta te lo imaginas en la cama. Eso te hace sentir más joven, ¿verdad? ¿Sabes otra cosa? Lo echaste todo a perder. Porque a este muchacho le gustaba la idea de tener sexo contigo hasta el cansancio. Eso nunca te ibas a arrepentir.
siento. Hola, profe. Hola. Necesito verle un segundo. Ahora no puedo. ¿Tenemos que hablar? Si es de español o literatura, nos vemos en el aula. Si no, lo siento, pero no tenemos nada que hablar. ¿Y el beso que nos di? No hubo beso, yo lo vi. Y no lo vuelvas a mencionar. Recuerde la última noche que nos vimos, estábamos besando. Me voy. No tengo tiempo. Me beso. Hey. ¿No es una coincidencia que te vea esta hora aquí? No, no lo es. ¿Eso quiere decir que recordaste el beso? Eso quiere decir que no lo olvidé. Porque es una de las locuras más grandes que he hecho en toda mi vida. Por eso estoy aquí. ¿Solo un beso? No fue solo eso. Junior, yo pudiera justificarme contándote los miles de problemas que tengo. Pero no voy a aburrirte con eso. Lo único que quiero es pedirte disculpas. Por mi falta de madurez, a pesar de la edad que tengo. Y no sé, que me perdones si te afecté en algo. ¿Qué sé yo? Que me he sentido súper mal en todo este tiempo. A ver, ¿para qué tantas disculpas? Aunque yo soy más joven que tú, yo soy responsable de lo que hago. Y ni me arrepiento de lo que hice. ¿Y lo que pasó? Sí, pero no puede volver a pasar. Ni por mí, ni por ti, ni qué sé yo, ni por miles de razones. ¿Qué razones? Mira, Junior, no sé. Pero de ahora en adelante, la relación de nosotros es alumno-profesora, nada más. ¿Y si no quiero? Tienes que querer. Eso no tiene discusión. Además, eso con el tiempo se te va a olvidar, te vas a dar cuenta que no fue nada. ¿Tú crees? Sí, pasa. ¿Algún secreto? No. Que tu pregunta escrita fue un desastre. ¿Qué tú sabes de Bernat Alba? Bueno, que tenía una casa muy grande, con una peleija. Esto es serio. Los profesores están hablando ahora de ti. Tienes muchos problemas académicos y si no te pones a estudiar, vas a suspender. Eso es lo que yo quiero, estudiar. ¿Y qué te lo impide? Que cierta profesora me dé algunos repasos particulares. El problema es que tus conflictos no son nada más en español o literatura. Ya. Es que, profe, yo tengo una terrible obsesión, yo me conozco. Yo necesito ahí una mujer de mano dura que me obligue a estudiar, no sé. Junior, ¿tú crees que así tú y yo podemos tener una relación? Claro que no, profe, pero en nuestra condición de profesora-alumno, sí me puedes dar algunos repasos y enseñarme a estudiar.
Coge. Contestas todas esas preguntas y pasado mañana te espero a las 5:30 en mi casa. ¿Está bien? Y estudia. Prepárate bien porque si te esmeras a lo mejor puedes tener una recompensa. Pregunta todo lo que quieras. ¿Tú estás seguro? Dale. De todos modos, voy a empezar por lo más fácil. ¿Quién es el personaje principal de la obra? ¿Quién va a ser? Bernarda Armas. ¿Cuántas hijas tiene Bernarda? 5. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Mm? Angustias. Ajá. Martirio. Magdalena. Ajá. Vos te martirio, Magdalena. Amelia. Voy por 4. Y Adela. Ya. ¿Cuál es el premio? ¿Cómo que premio? Si ahora vas para lo más difícil. ¿Cuáles son los temas tratados en la obra? Bueno, uno de ellos es el dinero. En la obra se muestran muy bien las clases sociales. Por lo tanto, el dinero y los bienes. Bernarda finaliza la obra diciendo que su hija ha muerto virgen, así muestra su preocupación social, es una de las cosas que más me ha llamado la atención, lo cual para ella es más importante que la muerte de la hija. Ya. Me sorprendiste, no sé qué fueras a estudiar tanto. 2 días desvelado, llevo leyendo sin parar. Yo me imagino, no sé, que eso lleve una buena recompensa. A ver, mi amor. ¿Pero tú crees que haya recompensa mayor que el conocimiento que tú has adquirido? No. ¿No qué? Espérate. Mira, yo hablé de recompensa, pero no dije qué. Pero eso no fue lo que quedamos. Pero yo no quedé en nada contigo si yo no te dije nada. Tú me dijiste una recompensa. Yo no dije... Sí, no. Sí. Terminé de leerme Rojo y Negro. Estás hecho tremendo lector. ¿Pero por qué los finales de Bernarda Alba, Romeo y Julieta y el Rojo y Negro son tan trágicos? Si la vida real es mucho más linda para una pareja que se quiere, que hace el amor. ¿Tú crees? Claro que sí. ¿Cómo eras en tu etapa de pre? ¿A qué te refieres? Simpática, sociable. No. Creo que más bien retraída, qué sé yo. ¿Sí? ¿Novios? ¿No es normal? ¿Deportista o músico? No. ¿Por qué? ¿Te hubiese gustado yo? ¿Tú? Si fueras buen estudiante como ahora, sí. Tú sabes que si yo pudiera cambiar algo en mi vida, pediría más edad. Decirle a todo el mundo que te amo. ¿Y tú?
Yo creo que... estamos cometiendo un error. A veces es rico cometer errores. No me has respondido. ¿Y tú? Yo quiero lo mismo que tú. Para que se nos dé. Dale, regalo. ¿A dónde quieres ir? No sé, al fin del mundo. Menos mal que llegaste para que me ayudes a correr esta maceta. Qué pesa un mundo. ¿Dónde la vas a poner? Ahí, que le da menos sol. Imagino que cargar una maceta así es como tener el peso encima de alguien que no soportas. ¿Por qué me haces esa comparación? La traición no acaba entre nosotros, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué tú estuviste con alguien? Yo no. Pero parece que tienes que decidir entre Alberto y yo. Alberto. Yo no pude cogerte la mano en la cafetería. Y a él casi te le tiras encima. A mí no me gusta que me den el elegir, Junior. Pero lo que pasa es que... en el caso de Alberto te lo voy a perdonar. Porque yo me llevo muy bien con Alberto. Sí, se ve. Siempre tenemos un tema de conversación y tenemos muchas cosas en común. Sobre todo el gusto por los hombres. ¿Es gay? A ti te quité la mano. Porque estábamos en un lugar público. Y por ahí podían pasar un montón de gente, profesores, alumnos, padres. Discúlpame, es que... me pongo celoso de todo el que tú miras, todo el que te mira. No sé, eso es así. Junior, esto se va complicando cada vez más. Estoy enamorado de ti, Susana. Yo estoy loco por ti. ¿Tú no? Cortadito como me gusta a mí. Sí, lo que pasa es que trae este, no es tuyo porque tú pediste... suelta la taza, que tú pediste otra cosa. Yo quisiera saber por qué tú me despertaste a mí tan temprano hoy. Bueno, a ver, mira, tú siempre has sido la más sensata. La que da buenos consejos. La que piensa antes de tomar una decisión. Pero últimamente hay algo ahí que no me has querido decir. ¿Yo? No, yo no. No hay nada que te tenga que decir. ¿Piensa? Oye, ¿de verdad que no? Es lo que pasa con un muchachito de la escuela que no me has querido decir. Dios mío, qué chismoso. ¿Yo?
verdad. Lo que pasa es que no te había querido decir nada porque me da esta pena. ¿Por qué? Porque esta mujer madura, sensata y todas esas cosas que tú me dijiste, cometió un error. Fue solo un beso. Pero esto se me ha convertido en una necesidad. ¿Cuánto? Me gusta mucho. Me gusta porque es lindo, es... No sé, es tierno, tiene una cosa rara ahí que me enloquece. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que tu soledad y la ausencia prolongada... ¿De qué? De un... No es cuestión de sexo. Te estoy hablando serio. Es que me hace feliz, te lo juro que me hace súper feliz. Eso es evidente. Es tan evidente que se nota y además eso es un chisme de pasillo ya. Te lo adelanto, te lo digo para que sepas lo que está pasando. No te lo puedo creer. Sí, que porque tú crees entonces que yo me enteré, no sé. Madre. Tienes que dejarlo. ¿Ok? Definitivamente. Es que para ti es muy fácil decirlo. Porque no tienes la confusión que tengo yo en la cabeza. Yo sé que suena raro. Que por lo general este tipo de relación nunca tiene futuro, no tiene nada, pero no puedo. Suena rarísimo. Mira, tú sabes qué es lo que va a pasar. Que ese muchacho se va a encontrar con alguien de su edad, con una muchacha joven, y tú habrás acabado con tu carrera, con tu profesión, con todas las cosas. Y entonces, lo hemos perdido todo. No, Susana. Esto no es una novela romántica. ¿Ok? Vida real. Si yo te digo que ese niño me enseñó que la vida real es mucho más linda que la literatura. Y si te digo que tengo sueños y esperanza de que pueda tener un final feliz. ¿Estás enamorada, mi amiga? ¿Qué hago? ¿Lo dejo o no?